tú ganas lo que tú quieres. Exactamente. Tú quieres. Ya si te haces 2-3 pedidos, ya por huevón, si eres feliz con 100 pesos, es de cada quien. 850 así de itinerario. 850 tuyos. Más mis propinas fueron 1000 pesos. No. 1000 pesos. Son repas que le echen ganas, que anden con cuidado más que nada. Sí, es como dicen la banda en Facebook, tu vida no vale 25 baros. Hey, ¿qué pasa, amigos míos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Tremendo sol que está haciendo. Estoy sumamente feliz y contento de verlos una vez más en este video, en este canal. Me encuentro en el Walmart de Eduardo Molina. Muchos conocen este supermercado, este Walmart, por la clínica 23, está aquí al frentito. Raza, el día de hoy vamos a conocer cómo es trabajar en Didi. Habíamos hecho uno en Rappi, por si no lo han visto, se los dejo aquí en la parte de arriba. Vamos a ver y vamos a conocer cómo es que se trabaja en Didi Food. Raza, Didi es un mercado extra grande. Vamos a ver cuánto se gana, vamos a ver cuánto tiempo le invierten esas personas para trabajar. Wow, raza, de verdad está haciendo un tremendo sol. Y yo que soy de playeras negras, raza, me estoy ultra quemando el día de hoy. Pero miren, raza, todo sea por un buen video, todo sea por un buen contenido. ¿Cómo es trabajar en Didi Food? No, ese es un chingo de pozole, güey. Voy a recoger. En 6 tacos en total. 6 tacos, no mames, güey. Está bien caro. Y para ello, raza, nos encontramos con el buen Anthony. Anthony, el buen Anthony le da al Didi Food. Sí, ahora nos tocó el Didi. ¿Cuánto tiempo llevas dándole al Didi para empezar? Principios de diciembre del año pasado. Didi Food se te hace complicado a comparación de Rappi. En cuestión de la trabajo, okay. Es más fácil. Es más fácil. Les comento, ya habíamos hecho uno de Rappi. Vamos a estar comparando, raza, sus versus, sus contras. Esta aplicación trae esta no. Sí, no, exactamente son las 5:19. Anthony ya se va a dar de alta. Este es tu menú principal. La interfaz principal. Buenas tardes, antes de asustarte nos sugerimos revisar tu vehículo y tener suficiente efectivo. Dicen que tengas todo preparado para no tener ningún inconveniente para hacer la entrega. Efectivo, Didi sí te requiere que tengas mínimo 500 pesos en tu bolsa. Y luego hay clientes que pagan en efectivo y tú lo tienes que pagar y el cliente lo paga a ti. Es como si lo pagara el cliente, pero tú con tu dinero y él mismo te lo paga a ti. Ok, me gusta esa. Pero en Didi no hay supermercados. Pero sí hay tiendas dadas de alta. ¿Qué? Hay tiendas que de abarrotes y ya está todo su menú. Les pedí así como si fuera un super. Ya no sé, ellos lo hacen. Tú recoges y lo llevas. Raza, aquí tiene una calificación. Pues vaya, de pedidos y demás. Qué tan bueno eres en este negocio. Calificación obtenida: tienes el 98% de que eres un trabajador excelente, recomendable. Exacto. Ok. Y a ver, tiene positivas que son pedidos, les ha dado buena calificación, son 565 y negativas 10. Es muy buen porcentaje, güey. Casi diría yo el 99%, ¿eh? Pues ya eso se me da desde que pues, he sido muy negreado, ¿no? Y ahí, pues, call center y Cinépolis, siempre sonriente. Es de escuela, pues. Lo traes dentro, ya lo traes dentro. Es una costumbre. Ya lo trae aquí en el Cora. Sí. Y de este lado está el centro de control, las estadísticas, la tasa de cancelación, la tasa de aceptación, la de puntualidad. Dices aquí que podemos ver que tienes una buena aceptación. No hay cancelaciones alguna contigo. Sí. Eres un buen trabajador, en pocas palabras. La tasa de puntualidad, apenas el año como que Didi ya se volvió accesible. Años pasados, te daba media hora para entregar. En minuto 31 la entregabas, ya te bajaba. ¿Neta? Sí. O sea, por minutos. Por un minuto. Pues la banda, en sus publicaciones que hacía en Facebook, se unió que sus conómetros, que mi vida no vale 25 pesos, esto y el otro. Ya si te tarda 5 no pasa nada. No pasa nada. Tiempos de lluvia. Y todo esto, ya quería que le entregaras. Sinceramente, compañeros han muerto por eso. Han fallecido. Ajá. Entonces, okay. Como que ya a partir de ahí, como que Didi ya se volvió muy accesible. Ya. El tema de tiempos ya es muy accesible. Vamos a empezarle a chambear. A solicitar pedidos. El volumen de tu teléfono está bajo. Súbelo para no perderte ningún pedido. Qué hola. Nuevo pedido. Ya llegó uno. ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Nuevo pedido
Saldo recibido. Consulta ahora. El portón. Oye, fueron segundos, ¿sí? El portón Tepeyac. Graciela. Así se llama la clienta que le vamos a entregar. Transferencia plataforma. Cuando son arenas grandes de comida, ellos no manejan efectivo. Entonces, si el cliente paga en efectivo, Didi se las transfiere a las empresas grandes. Pero si son pequeños locales, así chiquititos, que son así de casas o así, ahí sí tienes que pagar tú con los 500 pesos que te requiere Didi. Y no los va a pagar el cliente. Chilaquiles rellenos con pollo deshebrado. Muy bien, entonces, ¿ya está corriendo el tiempo? Ya. Pedidos en curso 1, tiempo de entrega restante 44 minutos. O sea, tienes 44 minutos nada más. Supuestamente. Por ejemplo, hago este pedido y en el camino de entregarlo ya me llegó otro. Ok. Pero si el cliente no sale o cosas así, te lo quita y se lo reasignan a alguien más. Mira. Oye, está bueno. Está como muy accesible esta plataforma. Sí. Muy amigable, vamos a poner muy amigable. Aquí sí es más fácil que el Rappi, la verdad. Sí, ok. Vamos aquí a la flechita. Y pues ya nos dice, ahorita vamos para allá. Te redirecciona, ¿no? Ok. Uh-huh. Pues entonces vamos a darle muy buena entrada. Hermano, ¿algo más que quieras agregar antes de comenzar con el primer pedido? Es que nos vaya chingón. A huevo, nos va a ir chingón. El Aquiles rellenos de pollo. Ya se me antojó, mi hermano, ya se me antojó. ¿No la se te antoja? La neta, ¿se te ha antojado? Luego sí, ya nos llegó otro, era. ¿Aquí lo que estamos? Ya nos llegó otro, era. Tenemos que recogerlo de la 23, ¿de dónde venimos? ¡Los hot dogs de la 23! Ya grabamos un video allí, aquí se los dejo aquí en la parte de arriba. Pero miren, entonces entregamos este, vamos a los hot dogs de la 23, que está enfrente de la clínica. Y le damos rex. ¿Entregarlo hasta acá? Facultades Superiores de Aragón. Ah, por la impulsora. En la avenida, ¿no? Central, más o menos. Justo por ahí, muy bien. Me hicieron firmar, de que mi nombre firma y recibí completo, ¿no? Ok. Desde ahí le doy de inicio, porque luego me van a baños ahí. Por el pedido que nos llegó, tenemos 72 minutos. 72 minutos para entregar. Y recoger el de la 23. ¡Oh, shit! Es un chingo, una hora y media casi. Si te tardas un buen o así, si ve que la aplicación no te mueves o así, te los libera. Y ya se los manda a otro más. Ajá. Entonces vamos a darle. Sí, vamos. Ya hemos llegado al domicilio. Ahí la opción es de que le avises que ya llegaste. Le das aquí que ya llegaste, ¿no? Okay. 202. Está aquí, ya le cobro, 202. Yo lo que hago, darle aquí y ya está completa la llamada automatizada. Esa llamada es un robot que le dice que su repartida está afuera. Hola, okay. Buenas tardes. Ya llegó, claro que sí, ya llegó. Es increíble cómo es que se automatiza todo esto. Anthony, esto es lo que hace del diario el buen Anthony. Saca todo lo de la mochila, se va directo al cliente, le va a pagar en efectivo 230 y algo. Yo también voy con casco raza. Ahí le entrega todo. El buen Anthony ha completado su primer pedido el día de hoy, raza. Ahora vamos a ir a los hot dogs la 23. Que a ver, no sé por qué, se me hace ilógico. No, de allá, ¿por qué no pasamos por ellos? Didi tiene itinerario. Okay. El cual, él el que por no sé qué algoritmos maneje o no lo sé, nos quiere entregarlo más a no sé cuántos kilómetros. Le puedes decir a soporte y a mientras que debes de seguir. O sea, ya es como que la habla que te maneja. Porque okay, date cuenta que tienes cuenta de eléctrica o moto, un pedido de casi de 10 kilómetros en bici eléctrica, manda por otros y el del más largo lo deja hasta el último. No, ma, qué loquísimo. En vez de que entregues el más corto y después ya el más largo. Sí, quién sabe qué. Te los acomoda como que muy revuelto, ¿no? Ajá. Como muy revuelto. Tercer pedido, vamos a entregarlo, que ya nos cayó el otro, el cuarto. La casa de Toño. ¿Usted está desde la mañana? Ah, su... 15 pedidos. ¿Y qué tal, Didi? Uber. Está el jefe que le ha dado desde la mañana. Saludos a toda la raza. Éxito, Uber. Uber, de Uber Eats. Uber y Didi. Que se moche con la propina. ¿Sí o no? Que se mochen. No, Nata, mis respetos. Cuídate. Excelente, que le vaya muy bien. Es impresionante, la verdad, la forma en la que le dan a diario varias personas el sustento de familia. La gente adulta, eso es impresionante, de verdad. Y de admirar. De admirar más que nada. Ok, raza, hemos llegado al cuarto pedido. Casa de Toño. Sí. ¿Qué tranza, hermano? Que todavía no lo tienen, pero ve lo que pidió. ¡A la bestia! Oh, es un chingo, ¿no? ¿Y crees que quepa o qué pedo? La otra vez me llevé 5 pozoles. ¡5 pozoles! ¡Sácatala! Aquí son
Seis. No mames, seis pozoles. 3, 4, 5, 6 pozoles. Pues tengo la otra mochila azul por lo mismo. Ok, mira, aquí va llegando uno del Uber Eats. Aquí tengo dos conclusiones bien, bien razonables, raza. Una, de que está chido de que pidas a tu casa. O sea, está chido porque te evitas todo este tipo de gente formada para poder pasar a casa de Toño. Si yo tuviera la oportunidad de, pues vaya, de pedir todo a mi casa, yo la neta me ahorro toda esta fila, toda esta malincomodidad que te hacen esperar para poder pasar. Y pues vaya, mejor como en mi casa, ahí en la camita, todo chido, todo cool. 6 pozoles, suena difícil. Hasta eso, miren, trae una mochila y trae esta, que esta sí está grande, esta está demasiado grande, pero aparte trae otra. Por ejemplo, por estos pedidos del buen Anthony, que ya está aquí esperando sus 6 pozoles. Me tocó entregar. ¿Este es tuyo? Ahí está. Listo. Ok, ya entregué yo mi parte, todo a salvo, todo chido. Estuvo pesado, estuvo pesado los 30, o sea, esos 20 pesos, ¿qué? Propina. Ah, es tu propina, 20 pesos le dieron de propina aquí al buen Anthony. Banda, hemos entregado el pedido número 7, 8:40 desde que empezamos. Llevamos entregando como 3 horas y media, ¿no? Por así decirlo. 3 horas con 10 minutos, raza. Y a ver, nos va a decir el buen Anthony cuánto es lo que lleva hasta ahorita. Son 433. Yo le debo. Tú le debes a Didi 433. Ajá. Bájale. Aquí yo traía yo 200 ya de mi bolsa. De tu bolsa. Este es mío. Ok. 400, eso de los 33, pues ya se paga con propinas, ¿no? Dejémoslos en 400, esos 400. No valen. Esos no valen, esos son de Didi. Didi. Esos son de Didi. Y ahora allá en fuera, 100, 200, 320 son para mí. 320 pesos son para ti en esas 3 horas con 10 minutos trabajando en Didi. Yo más por las propinas y porque aquí, viajes de reparto, sale 240. Me salió más por las propinas. Oh, 240 es fijo tuyo. Pero sí. 240 es cajón, tuyo. De estos 7 pedidos. Se ganó con los pedidos. De estos 7 pedidos, 240. Más propinas, 320 pesos. Has ganado el buen Anthony. Y en 3 horas. Yo le doy casi 12 horas. Voy a decirlo, que saqué en un día así, en casi 3 horas. Pero 850 así de itinerario. 850 tuyos. Más mis propinas fueron 1,000 pesos. ¡No! 800 tuyos. Ajá, a las propinas cerramos con 1,000 pesos. 1,000 pesos en un día. ¿De a qué horas a qué horas? Casi 13 horas. 13 horas. Pero yo me conecto a las 8 de la mañana. Le paro a las 2. Voy a papear un rato. Me conecto a las 3 o 4. Y ahí hasta las 10, 11 de la noche. Es muchísimo tiempo por 1,000 varos. Siento que, a ver, ¿para ti está bien? Sí, vaya banda que va a decir que soy el de los 1,000 diarios. Okay, es que hay un meme que el que trae su mochila toda madriada, toda mugrosa, así toda desvergada, es el de los 1,000 diarios. ¿Qué mensaje tú le quieras dar a toda la banda que quiere dedicarse a esto? 2, 3 consejos. Si son nuevos, tengan paciencia. Somos muchos, no se metan. Nah, no es cierto. Miren, si los aceptan, primeros días, tardar en caer. Tanto si es rápido Didi, van a tardar en caer. Tiempo de esperar, que le echen ganas. Si es de aferrarse. Aquí, tú ganas lo que tú quieres. Exactamente. Lo que tú quieres. Ya si te haces 2, 3 pedidos, ya por huevón, si eres feliz con 100 pesos, es de cada quien. Ya te diste, ¿no? Todo tu día ya. De que sí se gana, sí. Te tienes que aferrar sí, todo el día. Machín, es lo que veo, como la pareja que entrevistamos hace ratito, raza. Pues nada, ¿algo más que quieras hacer? Prepa, pues que le echen ganas, que anden con cuidado más que nada. Sí, es como dicen la banda en Facebook, tu vida no vale 25 baros. Ahí está, raza. Pues nada. Como conclusión, el buen Anthony tiene un canal que pues vaya a hacer tutoriales de cómo se trabaja, cuánto se gana y demás. Más acechado, más cabrón. Vayan a bacharlo, acá abajo va a estar en la descripción su canal, su Insta, por si también tienen alguna u otra duda de cómo se trabaja, cómo se ponen en alta y demás. Sí, plataforma. Ahí manden un DM ahí en Instagram y yo les contesto sin problema. Ahí está, servicial, el buen Anthony, raza. Muchísimas gracias, el buen Anthony. No, al contrario, estoy aquí de nuevo en tu canal. No, al contrario, la neta, ya tenía rato que no llegabas al canal de este lado y pues se agradece.
agradece, hermano. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y pues, raza, nos vemos a la vuelta. Espero que haya sido muy, muy completo este video y que les haya servido bastante. Nos vemos, raza, nos vemos a la vuelta con un video más. Ya está, estamos a full, raza. Ni sé ni cómo lo estoy haciendo, pero estamos sacando videos, dos videos a la semana. Nos vemos a la vuelta con un video más. Bye, chao.